Hola amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 10 del torneo Clausura Liga MX 2024, Atlético San Luis se enfrentará a Puebla. Los tuneros llegan a este juego tras ser goleados 4 a 1 frente a Querétaro, mientras la franja viene de perder 0 a 2 ante los Gallos. En su último enfrentamiento se llevó la victoria Atlético San Luis por un este compromiso está programado para el día viernes primero de marzo a las 7 de la noche, hora de México. La decisión que tomó Feyenoord sobre el futuro de Santiago Jiménez, el joven futbolista, es sin lugar a dudas uno de los jugadores mexicanos de más renombre ahora mismo. Tal es así que sus buenas actuaciones en Países Bajos lo han puesto en los ojos de algunos de los clubes más importantes de Europa. Y ante esta situación, desde el conjunto neerlandés no ya empezaron a pensar en su futuro. Y justamente, en una entrevista con David Feitelson el directivo del equipo reveló cuál es la postura que tomó el club con el delantero mexicano. Renovamos su contrato por respeto a lo que hizo y no lo vamos a regalar, obviamente. Es un jugador muy importante para nosotros y todavía tiene techo para mejorar. No es necesario que se vaya, pero si hay oportunidades buenas para el club y para él, vamos a escuchar. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.